trasciendo el rol de víctima y victimario. Tengo una mente responsable. Bienvenidos a Chile al Natural. ¿Cómo está, mi gente? Estamos profundos hoy. Sí, hay que entrar en profundidades. Aquí ando con mis hombres de los miércoles. ¿Cómo me les va? ¡Hola, Chila! La activada, estás activada. Rafa, cuando llegue a casa me tienes que recibir así. ¡Eh! ¡Déjele! Así, así. Cuidadito. Bueno, pero llegó primero hace. Miren, miren, no me ven diferente hoy. Mira, ¿dónde está Chila? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde está Chila? Bueno, nada, es que tengo a mi cuñi, Jenny Nogueira. La pueden ubicar en mis redes, ¿verdad? Y ella tiene un Instagram que también va a postear en mis redes para que ustedes la sigan. Y bueno, miren, me maquilló hoy. Y dije, bueno, consiénteme. Hoy ando consentida de la cuñis, Jenny Nogueira, ¿ok? Búsquenla en mis redes si quieren verse bonitas, si tienen un bonche, si tienen un peor es nada, un resuelve, si quieren hacer las arepas así con este estilacho. Me entierro. Si quieren hacer la comida así con este estilacho, pues nada, la llaman. No me sé el número, 305-7722-954-812-5081. Bueno, bienvenidos a esta hora en donde el crecer juntos es la misión. ¿Por dónde? Por Aldea Global. ¿Y por dónde más? Por Chila y su página Chila Esencia y Vida por Instagram, 954-812-5081. Por YouTube, Chila Pina, Twitter, Chila Pina, Periscope, Chila Pina, Chila Pina por aquí, Chila Pina para allá. Ese es el nombre, ese es el nombre. ¿Cómo va el ciclo abundancia? Cuéntame. Te cuento que el ciclo abundancia va excelente. Ya hoy hicimos nuestra segunda sesión del ciclo abundancia online. Mañana nos toca el presencial. Maravilloso, con un grupo de personas que estamos dando el todo por el todo por querer cambiar nuestras creencias limitantes, transformándonos en grupo energéticamente. Es algo maravilloso. Y bueno, y todavía te puedes unir, subir a esa ola del ciclo de abundancia, pues cada sesión es separada, no tiene, o sea, no es que no tiene que ver una con la otra, pero puedes tomarlas individualmente. Así que puedes todavía comunicarte conmigo a cualquiera de los links que te dimos por online, Chile su página, Chile Sensibida por Instagram, Chile su página es por Facebook, Chila Pina en Twitter, en YouTube, en Periscope y 954-812-5081. Y lo que tengo aquí precisamente es la filosofía en la que me baso en mi ciclo de abundancia, que es la filosofía ULA, ¿verdad? Y bueno, vamos muy bien, vamos teniendo buenos resultados. ¿Por qué? Porque los resultados no son inmediatos, pero sí lo que es inmediato es la conciencia que creamos de nuestro ser, de qué es lo que está en mí que me está limitando, que al abrirse la puerta entre toda la abundancia que ya te pertenece. Entonces de eso va el ciclo de abundancia. ¿Pero de qué vamos hoy? Un poquito también de eso. Hoy el programa se llama Reprogramación y Afirmaciones. Y este programa tiene vida solo si tú que estás allí viéndonos empiezas a interactuar. Porque hoy estoy aquí para ti, para darte tus afirmaciones. Por favor, comparte, corre ya y comparte si estás viéndonos por Facebook, por YouTube, por Aldea Global o Chile su página, comparte, corre, mándale a tu amiga, a ese ser querido que está necesitando una afirmación para poder empezar a romper esas cristalizaciones, romper esas creencias limitantes. Hoy el juego va que tú me cuentas qué necesitas y yo te doy una afirmación que vas a hacer por 21 días escrita y ya tú vas a ver que la cosa cambia. Y aquí quiero tus comentarios cuando esa situación cambie. Así que empieza a compartir el programa y empieza a decir qué es lo que quisieras cambiar en tu vida, en tu día a día. Con pregunta, ahí tengo a mi apuntador Luis que está pendiente de lo que tú estás comentando. Por ejemplo, básicamente es, si tengo un asunto con mi pareja o tengo un asunto con mi hijo o con el dinero, yo te digo, Chila, me está pasando esto y tú creas en este momento una afirmación. Sí. ¿De dónde sale eso? Sale de los años de experiencia que ya tengo como renacedora, que trabajo muchísimo con afirmaciones. ¿Qué también poder tienen las afirmaciones? ¿Para qué sirven? Definitivamente lo que vivimos a diario, lo que vives tú, lo que vivo yo,
Simple y llanamente es la manifestación de nuestros pensamientos, que son base. Y por qué surgen los pensamientos, vienen de nuestras creencias. Las creencias son lo que hemos dado por hecho como una verdad en nuestra vida, bien sea cierto o no. Lo que puede ser verdad para mí, de repente no es verdad para ti, o no es verdad para Luis, o no es verdad para Quique. Aunque sean los mismos hermanos, con la misma familia, con la misma educación, el mismo ambiente, cada quien puede decidir ver la vida o situaciones diferentes. Y de acuerdo a esas situaciones, y de acuerdo a las experiencias como nosotros las absorbemos, vamos tomando y vamos moldeando esas creencias. Y son las que a veces nos joden la vida, ¿verdad? Y no nos deja que la abundancia se exprese en su totalidad, porque ya somos abundantes. Bueno, por ejemplo, a mí se me ocurre preguntarte, ¿qué afirmación me puedes dar? Mi hija mayor se acaba de ir a vivir para Maryland, uh-huh, y me hace falta y estoy triste. ¿Qué afirmación me puedes regalar y cómo la practico? ¿Qué hago con ella? ¿La escribo? ¿La leo? No entiendo. ¿Qué hago? Fíjate, lo más idóneo sería escribirla, ¿verdad? Porque cuando la escribes hay un proceso psicológico donde tú físicamente estás consciente, escribiendo, estás leyendo, estás, si es posible, repitiendo cada frase de la oración que estás diciendo, y eso en tu mente empieza a cuestionarse. Tú mismo empiezas a decir, pero si esto es mentira, ¿qué voy a estar diciendo yo esto? O te da tristeza, o te da rabia. O sea, la mente esa es como una piedra donde empieza, con cada afirmación que escribes o dices, empiezas como que a darle a esa piedra, y esa piedra se empieza a romper, a desboronar, y empieza a deshacerse. ¿Y qué es lo que va a quedar? Esa nueva creencia. Es como la mala hierba. Tú quitas la mala hierba del terreno, pero tú tienes que sembrar algo, porque si no, a los meses vuelve otra vez esa mala hierba. Es decir, las situaciones te vuelven a traer eso que tanto crees tú que es verdad. O sea, que tú dices que las situaciones por las que estoy viviendo tienen un origen en una afirmación errónea que yo tengo desde niño, por ejemplo. Digamos que sí, fue algo que alguien te dijo, tal vez tus padres, o algo que tú concluiste de una experiencia, ¿verdad? O un tercero te dijo a ti que eras, y eso, experiencia tras experiencia, tú lo fuiste como confirmando, lo fuiste como asociando, y llegó un momento en que eso fue tu verdad. Por ejemplo, si esa es la situación que estás viviendo, que de repente tienes un hijo que se te va para la universidad y te queda el síndrome del nido vacío, hay tristeza, hay soledad. Cada persona es diferente, puede haber tristeza, pero ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que siente un padre o una madre cuando se va? Siente un vacío, ¿verdad? Entonces puedes decir, aquí ahora yo, y siempre colocas tu nombre, dejo ir el control sobre los demás y especialmente sobre mi hija. O de aquí ahora yo, Chila, confío plena y amorosamente en el proceso de la vida. O aquí ahora yo, Luis, acepto la madurez de mi hija y acepto que mi vida está potenciada por su libertad. ¿Tú recomiendas que junto con decir una afirmación hagamos una especie de borrón de una afirmación contraria, más antigua, o no hace falta? Cuando ya estás haciendo la afirmación, definitivamente debes tocar aquello que deseas deshacer. Por ejemplo, di varias, ¿por qué? Porque cada padre es diferente, cada ser humano es diferente. Puedes tener diferentes maneras de sentir la partida de un hijo a la universidad, ¿ok? Saludos a Isaura, Elena, que dice buenas noches desde Argentina, Yolimar, saludos a Griselda. Hay una pregunta que hizo Mariluz. Antes de decirla, quiero invitar a la gente a que comparta en sus redes sociales, grupos, páginas de Facebook, Messenger, este programa, porque durante toda esta hora vamos a estar transmitiendo afirmaciones sanadoras. Sea cual sea la situación que estemos viviendo, siempre hay una afirmación, y Chila va a compartir con nosotros algo útil que podemos practicar desde ahora. Y también vamos a hablar del ciclo de abundancia, ese trabajo tan especial que ha venido haciendo Chila y que va a compartir con nosotros cómo conectarnos con
la gente, con el dinero, con la salud. Mariluz Bahamón dice, tengo una tienda de muñecos de peluche, pero quiero que se me aumenten las ventas. ¿Cuál afirmación me recomiendas? Gracias, Chila. Ok, fíjate. Ahí específicamente te voy a dar es una afirmación para la seguridad de la seguridad en ti, ¿verdad? Con respecto a las ventas. Aquí ahora sé lo que es y sé lo que se siente tener prosperidad o mayoría de ventas en mi tienda. Aquí ahora yo, dices tu nombre, Marilú, sé lo que es y lo que se siente vender a cantidades en mi tienda. O sea, ¿okay? Eso es, tú agregas la palabra saber porque tú crees que como que el no tener buenas ventas tiene que ver con miedo o ignorancia. No, tiene que ver con experiencias. Cuando tú dices sé lo que es y sé lo que se siente, es porque le estás diciendo a tu mente, a tu cuerpo, yo sé lo que se siente. Es un hecho. Yo sé. O sea, no dudes tu mente en atraer todas las condiciones porque yo sé lo que es y sé lo que se siente. Aquí y ahora. Siempre las afirmaciones tienen que ser en positivo. No es que, ay, aquí y ahora yo no quiero más nunca ser triste. No. Aquí y ahora y siempre en algo positivo. Siempre algo que transforme. Y eso simplemente, Marilú, es la capa de la cebolla. A lo mejor atrás de eso hay una creencia limitante con respecto a las finanzas. Entonces, a lo mejor tienes que empezar también a ver qué hay en ti, qué temor hay en ti, por qué no hay ventas o por qué no hay la cantidad de ventas que quisieras en tu negocio. A lo mejor tienes tus oídos mucho en terceros y desconfías o crees que el sistema, pues todo el mundo dice que el sistema está mal, que la economía está mal y tú has dicho, sí, claro, la economía está mal, sí. Y has caído en esa energía que simple y llanamente lo que hace es atraer lo que tú dices. Créame, escuchen algo. El cerebro, nuestra mente, no sabe de chistes. Lo que tú dices por esa boquita linda, el cerebro dice, así es. Si tú dices, y alguien viene y te dice, ay, sabes, la situación del país está, el mundo está vuelto definitivamente. Y tú dices, ay, sí, ¿verdad? Y te unes a esa energía. ¿Qué hace tu cerebro? ¿Qué hace tu energía? ¿Qué es lo que emanas al universo? Dices, yo creo en eso, así que dame experiencias que vayan acopladas a eso que yo creo. Invitamos a la gente a que comparta, porque si la persona que nos está mirando no le interesa una afirmación, pero pudiera haber alguien que conoce que está pasando por un mal momento y necesita una ayudita, un empujoncito para sentirse mejor, tenga algún problema de salud, de pareja, de dinero, de lo que sea. Hablando de pareja, Chila, ahí es muy común la pregunta de la gente con respecto a la pareja. Me va mal, me maltratan, me abandonan y no puedo zafarme, librarme de ese hombre que me está de alguna manera maltratando. ¿Hay alguna afirmación para esto? Totalmente. Ahí quitamos de la ecuación a la tercera persona y como empecé hoy el programa, trascender el rol de víctima y de victimario y aceptar que tengo una mente responsable. Ahí la afirmación sería, aquí ahora yo soy merecedora de una pareja armoniosa o de una relación de pareja armoniosa, estable, y colócale todos los adjetivos que tú quieras. Pero deja el tercero, porque realmente el tercero no tiene que cambiar. Ay, aquí ahora yo decreto que mi pareja va a cambiar. No, la que debe cambiar la forma de pensar, el que debe sentirse merecedor, capaz de obtener, de vivir experiencias positivas, eres tú, ¿ok? Y por lo general, a veces las afirmaciones se trabajan en tres personas. O sea, trabajo yo, aquí y ahora, soy merecedora de una pareja armoniosa, de una relación estable, de una relación llena de armonía, de abundancia, de paz. Y también trabajo con el tú. Tú, Chila, eres merecedor o merecedora de una pareja armoniosa, de relaciones abundantes. Ella, Chila, es merecedora de relaciones armoniosas. ¿Por qué? Porque tú no sabes por dónde vino la etiqueta que te colocaron en ese momento. A lo mejor era tu mamá, tú muchachita que siempre te la pasas saltando de rama en rama. O tú no ves que los hombres todos son unos perros sucios. ¿Okay? O ella no entiende que los hombres...
Y tú no sabes por dónde saltó y por dónde el yo o el tú o el ella se instaló en tu mente en ese cassette. ¿Ok? ¿Hay más afirmaciones? ¿Alguien está preguntando algo más? Bueno, por ahora yo pregunto, ¿qué está pasando con el ciclo de abundancia esta semana que trabajaste y la semana que viene que vas a trabajar en físico aquí en Miami y a distancia por Skype? Fíjense, la semana pasada trabajamos el aspecto familia. Uy, cómo se movió ese balde de. Cuidado. ¿Ok? Todavía está a tiempo. Acuérdate que el ciclo de abundancia lo puedes recibir presencial los jueves en mi hogar. Lo puedes recibir online los miércoles a las 10:30, hora Miami. O como muchas personas que conozco y que están conmigo, yo los perdón, los grabo y se los mando diferidos y tú en tu hogar lo realizas. Y lo bueno de este ciclo de abundancia es que cuentas con mi asesoría por las 7 semanas, o sea, por las 7 sesiones. Cualquier emoción que se mueva del balde, cualquier energía, cualquier duda, afirmaciones, afinar las afirmaciones, o trabajamos con aromaterapia, te aconsejo las flores de Bach, te hago tu fórmula si estás presencial, te diseño la fórmula personalizada para ti, de flores de Bach, de afirmaciones, de aromaterapia, y eso no tiene precio. Son 7 semanas en las que inviertes tiempo para trabajar en ti y escudriñar, curucutear, ¿verdad? Todas aquellas telarañas que están evitando que la abundancia en cualquiera de los aspectos, ¿verdad? La familia, la salud, el disfrute, las amistades, el éxito en tu misión de vida, en tu relación espiritual con Dios, con Padre, Madre, Dios, ¿ok? Se geste, se dé, se abunden. Entonces, es impresionante cómo ver cómo las personas empiezan con el ciclo de abundancia a entender por qué hay ciertas situaciones que se repiten en tu vida día a día o ciclos que se repiten y tú a la final creías que eran casualidades. Por cierto, le mando un saludo a Isola que esta semana recibió, sí, Isola. recibió su terapia de regalo. Siento que fue un momento muy especial. Ya tuvo su terapia con Gaby Salas, la coach, gente up, y conmigo. Y ¿Y cómo le definitiva, fue? ¿Cómo le fue? buenísimo. Fue genial. De hecho, ojalá que esté por ahí conectada y pueda hablar un poco de su experiencia, de cómo le fue en las terapias con Gaby, conmigo. Para mí fue muy gratificante, porque definitivamente reafirmó lo hermoso del trabajo que hacemos como terapeutas, donde ves que cuando ves que las creencias salen a flote y las personas las pueden ver, las pueden transformar y pueden decir, wow, porque yo no había visto esto antes, y pueden abrir su corazón con alguien sin sentir temor y poder limpiar ese tesoro tan preciado que tenemos, que es nuestro corazón. De verdad que es, uy, me salió como un verso, qué maravilloso. Eso te lo aprendiste, lo escribiste esta tarde, No ¿no? sé, pero espero que lo escriban porque ya se me olvidó. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame algo, Chilita. ¿Qué te están preguntando las personas por internet? Que básicamente también estás atendiendo a gente a distancia. Invito a la gente a que comparta este programa porque vamos a seguir dando afirmaciones positivas hechas a la medida, de acuerdo a la inspiración que tenga Chile en este momento, van a recibir una afirmación para cada quien. Háblame de esas consultas desde lejos. Sé que tiene gente hasta en Grecia. Sí, gracias a Dios la tecnología sirve para muchas cosas, ¿verdad? Y entre ellas prefiero ver el vaso medio lleno. Sirve para unirnos, para comunicarnos, para acortar distancias, para ver que definitivamente lo físico, no, la energía del ser humano va más allá, porque tú me puedes sentir a través de las pantallas y alguien que esté en cualquier parte del mundo a través de cualquier de estas aplicaciones que existen como Zoom, Skype. Podemos conectarnos, podemos hablar, podemos decirnos, expresar nuestras emociones y simple y llanamente empezar a trabajar todo aquello que te pesa y necesitas que alguien te escuche y te dé más o menos por dónde va la cosa. Entonces, no importa en qué lugar del mundo estés, estoy disponible
para poder trabajar juntas, juntos y transformar cualquier situación que en este momento no te haga feliz. Porque bueno, definitivamente la misión en el, es ser feliz en el camino. ¿Okay? Bueno, y tienes unas fans por aquí. Yo no sé qué estás haciendo tú. Mira, Iliana Erice dice, excelente el ciclo de abundancia. Chila, eres maravillosa. Manda un corazoncito y alguien mandando un beso. Mariana Rodríguez, Chila es la mejor. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con la gente, mujer? ¿Qué estás haciendo? Iliana, gracias. Iliana hizo conmigo el año pasado el ciclo de abundancia. Fue algo. Ahí se le ve rozagante en la foto. Sí, fue bien, bien, bien hermoso trabajar contigo, trabajar con tus hermanas. A Marianita, sí, fuimos compañeras de trabajo en mi otra yo. En tu otra vida. En mi otra yo, la parte de gerencia, la parte de computación, y definitivamente nos une muchas cosas bonitas. Yo siempre he estado en esta parte espiritual y definitivamente reencontrarme a través de la tecnología con todos ellos me enriquece, y ahora desde este aspecto ya más establecido en mi vida. Y yo no sé si Yolimar, la que escribió en los comentarios, si es Yolimar Borges, porque ella es la que está haciendo, si es Yolimar, sí. Borges, ella está haciendo actualmente el ciclo de abundancia, se incorporó hoy con nosotros al ciclo de abundancia, y bueno, podría escribir qué le pareció hoy el ciclo de abundancia, qué tal la pela que va por ahí, ¿no? Una pela energética. ¿Cómo que pela? Una pela, pau pau en el sentido energético. O sea, tú te pones a regañar a la gente. Cuidado, pues, con algo, ¿no? Bueno, pero fíjate que yo no sé si es regañar. A veces la gente se asombra porque en las terapias no soy tan dulcita. Tan dulcita. O sea, que esto es una fachada, dulcita, lo que estamos viendo aquí. Sí, no es una fachada. Simple y llanamente es una parte de mí. Es una de las tantas facetas que tengo y que todo el mundo tiene. O sea, todo el mundo es dulcito, es amargo, feliz. Te estamos conociendo ahora, claro, ¿no? Sí, yo siento que una de las capacidades que tengo gracias a, voy a decir gracias a Dios, gracias a la energía, a las experiencias, como lo quieran llamar, es que a veces las personas necesitan que no le adornen el camino por donde van a caminar o a transitar. Cuando uno va a un terapeuta, ¿qué busca? Que le digan qué es lo que, las personas buscan que le digan qué es lo que tienen que hacer. Y definitivamente un terapeuta no debería decirte qué tienes que hacer, sino ayudarte a que tú te autodescubras, pero no ir a donde un terapeuta porque quiero escuchar que el otro tiene la culpa, que los demás son los responsables, que la vida es así. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Se me cayó la cédula. Mira, esos ciclos de abundancia son así tan locos como tu programa. O sea, sí, tienen momentos, es como el programa, pues, tienen momentos de iluminación, tienen momentos locos, tienen momentos tristes, tienen momentos de llorar, tienen momentos de ponerte brava, tienen momentos de querer lanzar el balde, y bueno, tienen momentos de todo, porque así es la vida es así, al natural, arrimpelado. Arrimpelado. Invitamos a la gente a que comparta este programa en sus grupos, redes sociales y página de Facebook, y mande sus situaciones personales que quieran atender, porque Chila, no sé qué pasó, llegó conectada con un cable 220 y está compartiendo afirmaciones. ¿Cuál es el poder de la afirmación, Chila? ¿Qué pasa en los cuerpos de cada quien o en las emociones cuando hace una afirmación? ¿Qué otro elemento puedo meterle a una afirmación? ¿Emociones, repetición, escribir? ¿Qué hago? La repetición es fundamental. La gente no puede creer que hace una afirmación, la digo una sola vez al día y ya se me va a transformar la existencia y ya todo va a salir el sol, los pajaritos van a cantar, mi esposo me va a tratar bien, me voy a ganar el loto quiz, el quino. No. Acuérdense que de acuerdo a la edad que cada quien tenga, es esa cantidad de años reafirmando, como colocándole pega a un papelito con una etiqueta y dale que te pego, y dale que te pego, y dale que te pego. Entonces, no puedes pretender que diciendo una afirmación una vez al día o una vez a la cuaresma, tú vas a empezar a transformar eso que está tan tallado en tu subconsciente, porque no es en tu consciente. Nadie hace las cosas, nadie vive
una situación no positiva o menos positiva porque quiere. Y eso es algo que hay que estar bien claro. Vivimos, sí, lo que somos responsables de todo lo que vivimos, pero no es porque nosotros querramos vivir eso, sino porque ya creemos que es una realidad de experiencias en nuestra vida. Entonces, no puedes pretender que si tú no la repites, al igual que se repitió a través de la experiencia, muchas de esas creencias, tú no las cambies. Algo maravilloso que, por ejemplo, se vive en el ciclo de abundancia cuando trabajamos el aspecto de familia, es que durante la semana que trabajas el aspecto de familia, puedes empezar a tener, por ejemplo, y hacer afirmaciones. Puede ser que tengas como una crisis curativa. ¿Qué significa eso? Puede ser que de repente empieces a vivir como más exacerbado ciertas emociones o experiencias con familiares de una manera más drástica y dices, ya va, pero si yo vine a arreglar la cosa, ¿cómo esto se exacerba? ¿Cómo ahora esto está vuelto patas para arriba, ¿no? Y definitivamente sí, hay que estar muy claro en que cuando sucede eso, simplemente es un espejo que viene a tu vida para decirte, aquí es donde está la piedra angular de la abundancia de la familia. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Quién te saca la piedra? ¿Qué vistes? ¿A quién viste en ¿Qué tu tipo de relación? piedra? Piedra tipo riñones, Tipo pome. que cuando te da, bueno, quieres sacarla, pues así. Entonces, Griselda Jurado dice, claro, Chile es maravillosa y directa para desbloquear programas ancestrales. A mí me ayudó mucho a emprender un negocio con mis hermanos y mi mamá, cosa que antes me estresaba y manda como cinco besos. ay, gracias, Griselda. Ancestrales. ¿Cómo es eso? Bueno, definitivamente, fíjense, una de las cosas que más funciona con respecto a eso son los aceites esenciales. Es impresionante cómo Griselda, sé por qué lo dice, porque estuvimos haciendo una técnica que se llama Aroma Freedom a través de los aceites esenciales. Y cuando tú empiezas a inhalar los aceites empiezan como a despertar esa memoria celular, esa parte ancestral. Y los invito a que cuando estén trabajando las afirmaciones vean en qué parte del cuerpo se aloja cualquier incomodidad. De repente estás escribiendo aquí, ahora, yo, Chila, soy merecedora de amistades poderosas que te empoderan, que te aman, y de repente te da un puyazo en el hígado. ¿Cómo? Sí. O sientes una pesadez en el hombro. Haciendo afirmaciones donde, o sea, tienes que estar aquí y en el ahora, total mindfulness, aquí y en el ahora, sintiendo todo lo que pasa en ti. Y después que tú sientas la molestia en la rodilla, la molestia en el hombro, la molestia en cualquier parte del cuerpo, te pica el pie, ¿ok? Respiras profundo, si te puedes ayudar con aceite esencial, muchísimo mejor. Y tratas de recordar en qué momento, en qué situación del pasado tú tuviste esa misma sensación, ese mismo dolor, esa misma piquiña. Y es impresionante las cosas que pueden venir en ese momento. Bueno, Griselda dice, sí, me quitaste todas las piedras para trabajar con mis hermanos y expresarles que ocupaba de su ayuda. No entendí esa parte, pero sí, como le quitaste algo, pues. Sí, eso fue una experiencia que yo compartí. Por eso también es muy poderoso cuando trabajamos en grupo. Porque cuando compartes tu experiencia a la otra persona, no por casualidad, sino por causalidad, le puede resonar. Entonces, wow, te empiezas de repente una imagen que viene de tu infancia, que vienes cuando estás con tu papá. Yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo un trabajo de liberación emocional, me vino un pensamiento, ¿verdad? Limitante. Eso me trajo de repente un dolor. Ahorita no me acuerdo si fue en el estómago, no me acuerdo bien, pero me acuerdo perfectamente la imagen. Cuando quise evocar en qué momento yo me sentía esa misma situación o esa incomodidad física y era delante de mi papá. Cuando yo tenía que ir a mi papá y de repente darle opinión o darle, ¿cómo se dice? Cuando tienes que dar, Fe, no, fe no, cuando tienes que dar pruebas. pruebas o tienes que decirle a tu papá, mira, estas son las notas o esto es lo que está pasando. Sabes, ese temor de repente decirle a alguien, mira, esto fue lo que pasó, Resultado. rompí algo, salí mal en las notas. Esa sensación
corporalmente, Se queda ¿verdad? pegada ahí. Se quedó pegada allí. Y en ese momento lo trabajamos con los aceites esenciales específicos, lo colocamos, lo tocamos y liberamos. Es impresionante. El cuerpo habla. El cuerpo habla y cuando estamos presentes, cuando estamos en el aquí y en el ahora, podemos abrir la cajita de Pandora y ver específicamente en dónde estaba esa primera pala de que Cuidado. entró al balde, ¿ok? Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo. Bienvenida Yolimar Isabel, que se acaba de conectar. Y invitamos a la gente, invitamos a la gente a que comparta en grupos y en sus páginas de ¿Yolimar Facebook o el Yesenia? programa. Yolimar Isabel Borges. Yoli, bueno, sí, ella estuvo hoy en En el el ciclo. ciclo de abundancia, sí, señor. Iliana dice, el ciclo de abundancia me ayudó a tomar control de mi vida, a reconocer las falsas creencias y dejarlas ir. Uf. Gracias, gracias, Ileana, porque una cosa diferente es cuando yo lo digo y otra es cuando alguien que vivió el ciclo de abundancia y puede ser manifestar su testimonio de cómo lo vivieron. Yo todavía sigo manifestando testimonios porque es impresionante. Cada vez que lo haces, salen cosas nuevas. No hay un ciclo de abundancia igual al otro. Siempre surgen cosas nuevas, creencias que tú decías, pero yo creía que esto ya yo lo había trabajado y qué Ay, pasó, Dios ¿no? mío. Es impresionante, de verdad que los invito a que ahonden en ustedes mismos. La mejor inversión que puedes hacer es en ti. Y yo sé que a veces invertimos, por ejemplo, y nos vamos, no sé, de crucero, o nos damos un masaje, o nos regalamos un concierto, Pero tú vives como una o millonaria. bueno, pero hay que pensar en grande. O sea, ¿qué me voy a Mércica. regalar? ¿Un raspadito, un heladito aquí en la esquina? No, 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 no. No, un Chacho, cafecito ahí. frío. No, no, no. Definitivamente, la mejor inversión que podemos hacer es en conocernos más, en mimarnos más, en definitivamente saber autoconocernos, porque definitivamente no podemos, y definitivamente no podemos, y lo voy a repetir otra vez, definitivamente No no podemos. podemos dejar nuestro poder en manos de terceros. Ya es suficiente, ya es enough, ¿verdad? Con decir que el sistema es el responsable de todas las calamidades que vivimos la humanidad. No, señores, no. El sistema no es culpable ni responsable, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus abuelitos. Si a estas alturas del partido, cuando ya tienes las cejas peludas, ¿verdad? Por no decir otra cosa, Cuidado, ya estamos en ahorita vivo. tienes que tomar el mango, el sartén por el mango, ¿ok? La responsabilidad es tuya. Yo no quito que hayas vivido experiencias bien Duras. fuertes o rudas en tu infancia o que tus ancestros hayan vivido momentos bien difíciles. Eso no se lo quita nadie. Pero siento que ahorita es el momento de decidir ser feliz más que tener la razón. Yo tengo muchos clientes que llegan y dicen, Chila, pero ¿cómo no voy a estar viviendo lo que estoy viviendo? Si mira cómo me tratan, mira cómo me golpean, mira lo que vivo, o sea, lo vivo, lo siento. Sí, eso es verdad, pero tú lo puedes cambiar. Y eso definitivamente es tu responsabilidad, no es responsabilidad de quien te pega. Y es un trabajo que llega, es un trabajo que llega, ¿no? Sí, y no es la responsabilidad de quien te pega, sino de quien se deja pegar. Y sé que a lo mejor esto van a decir, ah, sí, es una responsabilidad de quien se deja pegar más de quien te pega. Yolimar Isabel dice, excelente el ciclo de abundancia. Le damos la bienvenida a Jennifer Nogueira, Daniel Humberto Morillo y Rafael Morillo. Tú lo conoces. Invitamos a la gente a que comparta el programa en sus redes sociales, grupos, páginas de Facebook, Messenger, porque a lo largo de todo el programa vamos a compartir frases sanadoras. Hablando de frases sanadoras, Chila, ¿qué podemos decir para las dolencias físicas? Hay gente que tiene distintas enfermedades. Hay una frase para cada dolencia, o se puede aplicar una frase sanadora en general para la salud física. Depende, ¿de qué depende? Depende cómo lo mires, todo depende.
Primero que nada, Jenny Nogueira fue la que me maquilló hoy, ¿ok? Ah, bueno. Así que Jenny, coloca y aprovecha y pon en los comentarios tu teléfono para si te quieren contactar, ya saben, matrimonio, entierros, ¡ay! Bonches, cumpleaños, o simplemente quieres tener glamour en tu casa, llámala a ella, ¿ok? Afirmaciones para las dolencias. Bueno, yo aconsejo ampliamente el libro de Luis, de nuestra maestra Luis Hayes. Luisita. Sí. Tú puedes sanar tu vida, o sea, porque allí definitivamente para mí es un diccionario, es de un libro de cabecera. Usted puede sanar su vida, Luis Hayes. También está el diccionario de biodecodificación de Henry Corbera. Es algo impresionante. Ahí pueden buscar información de qué órgano está relacionado con qué creencia y qué afirmación podemos trabajar, ¿no? Pero definitivamente aquí ahora soy salud perfecta. Eso puede ser en general. Si tienes una dolencia específica, por ejemplo, estás sufriendo alguna enfermedad o algún malestar relacionado con los pulmones, aquí ahora yo, dices tu nombre, me siento inspirada, siento que la vida vale la pena vivirla, porque los pulmones, problemas de respiración, es falta de inspiración en la vida. Si te duele las rodillas, por ejemplo, que pregúntate qué situación estoy viviendo actualmente que yo no quiero flexibilizar, no quiero dar mi brazo a torcer, no quiero decir que sí, no quiero decir que no. O sea, las cosas tienen que ser como yo digo. Orgullo, ego y ¡ay! Me duele la rodilla. Entonces aquí y ahora me abro a ver la vida como es, acepto el presente de una manera jubilosa, alegre, acepto mi presente aquí y ahora con alegría, con entusiasmo. Aunque eso te parezca que te pellizque el hígado, escríbelo, dilo, aquí ahora acepto mi presente jubiloso. Pero chila, ¿qué presente voy a aceptar si mi presente está vuelto muy cuidado que estamos en vivo el viernes, ¿ok? Pues nada, ese es tu presente. Si tú quieres vivir un presente jubiloso, dile a tu mente, no me importa lo que esté viviendo en este momento, yo decido sentir y aceptar vivir un presente jubiloso. Aquí ahora lo acepto, aquí ahora lo siento y aquí ahora lo decreto para mí y para mi presente y para mi futuro. Podemos hacer así. Eso está fuerte, está fuerte. Sí. Espalda alta. ¿Qué significa espalda alta? Responsabilidad, carga. Cuando sientes que tienes muchas cosas que hacer y no te das abasto, nadie me ayuda en esta vida. Pobrecito yo, tipo Galimero. Esto es una injusticia, ¿no? Ahí se me volvió a caer la cédula. En la mitad de la espalda, culpa. Gente que emigró y tuvo que emigrar y dejar a su familia, a sus hijos. Gente que de repente no puede cuidar a sus padres y los mete en un geriátrico. Culpas, y me duele la parte media de la espalda, la parte baja de la espalda, dinero, todo aquello que es mi sostén de vida, problemas con tus padres que son la base, que son los que te dan sustento, espalda baja, la L4, la L5, la ciática, ¿ok? O sea que todos los dolores tienen una causa emocional. Absolutamente todo. ¿Y los accidentes? Cuando una persona tiene un accidente y choca. Autocastigo. ¿Qué? Autocastigo. Cuando uno termina en la sala de operaciones, cuando uno se da un golpe en la espinilla con escritorio, cuando te cae un martillo en el dedo gordo, cuando de repente te das un con la puerta, se te cierra la puerta en el dedo de... ¿Ok? Cualquiera de esas cosas es autocastigo. Chila, estás loca para el... Estás loca, como que si yo tengo un accidente es un autocastigo. Simple y llanamente nosotros somos energía, somos frecuencia, somos vibración y eso es lo que mandamos al universo. Cuando yo hago así, hay una frecuencia, hay una vibración que toca los objetos y nosotros somos simple y llanamente también algo material y nuestra mente, nuestros pensamientos tienen poder. Así que todo lo que sucede en tu vida es tu responsabilidad. Bueno, aquí tenemos un mensaje nuevo de la Real Academia. De una canción.
¿Así? Es aquí, tu responsabilidad. Aquí tenemos un mensaje de la Real Academia Española diciéndole, señora Ercilia Piña, la frase balde de M es inadecuado, le pedimos que utilice desechos emocionales. Oh, ok. Bueno, sí, balde de... O sea, que la balde de mierda es desechos emocionales. Sí. Ok, sí, podemos decir que son desechos emocionales. Pero no solamente desechos emocionales, también hay que dar la parte positiva. Hay gente que también tenemos nuestro bucket, nuestro balde lleno de cosas positivas, de experiencias hermosas, ¿ok? Que eso es lo que hay que implementar, ¿sí? ¿Cómo sacamos algo inadecuado o de M y colocamos algo bueno en el balde o en la cesta o como lo quieras llamar? Trabajándolo. O sea, no podemos sacar lo que no sabemos que hay, ¿ok? No podemos... Trabajar. Eso suena complicado, me estás hablando ya de cosas psicológicas profundas. No, si tú no sabes, si tú no te conoces, esas situaciones suceden una y otra vez. Y lo que hacemos la mayoría es decir que, bueno, simple y llanamente es casualidad, es que me tocó, es que la vida es así. Y no, la vida es como tú creas que es, ¿no? Dime, Luisito. Jennifer te manda 4 besos y Yolimar pregunta, ¿se pueden hacer afirmaciones si se tiene insomnio? Claro. Bueno, teniendo insomnio tienes mucho tiempo para hacer afirmaciones. Puedes contar ovejitas y cuando estés en la 999... Yo acepto 999. Mi oveja en mi vida, algo así, ¿no? No, puedes decir aquí y ahora yo tengo un sueño reparador, eso sí. Y trabajar en pro de eso. No es que antes de dormir vas a ver el noticiero, vas a ver... Las dos Guadalupe. Cuánta gente murió en el mundo, vas a pelear con tu pareja, No, la idea es tomarte un baño relajante, agua tibia, aceites esenciales de naranja y de lavanda, te los recomiendo. Puedes hacer... Mira, no hay algo más maravilloso que tener un sueño reparador que hacer... afirmaciones antes de dormir. Es muy poderoso. Primero, porque lo último que queda en tu mente es la afirmación. Correcto, ¿okay? Y queda trabajando. Y es tan aburrido que cuando empiezas y tienes sueño, y empiezas aquí, ahora, yo, Yolimar, tengo un sueño reparador, aquí, ahora, yo. Cuando llevas, no sé, 5, terminas escribiendo rayas y te quedas dormido, ¿ok? Sara Schmidt acaba de entrar en la transmisión, le damos saludos, invitamos a la gente a que comparta y mande sus inquietudes personales para ver de qué manera la chamana de Pembroke Pines nos da afirmaciones. ¿Hay algún ejercicio físico que le podemos acompañar con la afirmación? Por ejemplo, caminar, bañarnos o utilizar un aceite o comer mientras hacemos la afirmación. Sí hay. Una de las cosas, primero, saludos a Sarita. Sarita también está en nuestro ciclo de abundancia. Sarita lleva ya los 2 ciclos, el de la semana pasada, las 2 sesiones, la de la semana pasada y esta semana. Puede decir cómo le fue, cómo le va. Y Sarita también es maquilladora y trabaja con Savvy Minerals de John Living. Aquí. No, pero ustedes son un poder, hermano, son un peligro. Te tengo de todo, todo. Te lo tengo. Que necesito, te lo tengo. Y además, también te lo tengo. Te tengo, o sea, son, de todo. Las mujeres están empoderadas y tomándolo todo. Claro. Bueno, está bien, muchas gracias. Esto fue un placer. Me voy. Chao, Kike, nos vamos. No, los hombres hacen falta. Hay que prender la luz y barrer el piso, obvio, yo entiendo. Los hombres son parte del son objetos del placer. Ese Rafael Morillo, pobrecito. Tiene que cargar los equipos. ¿Cómo estará Rafael Morillo? Como más nada, mira. ¿Cómo va a estar? Mira. ¿A qué? Me preguntabas que si puede haber algo físico. Un ejercicio que podamos hacer. ¿Se pueden hacer afirmaciones mientras se tienen relaciones sexuales? Sí, claro. Puedes decir, oh my God, oh my God, oh. Yo acepto a Dios en mi vida. Dios. Mira que estamos en horario infantil. Yo acepto a Dios en mi vida. Dios. Exactamente. Diosito. Acepto la religión en mi vida. O puede ser algo ancestral. Ay, papá. Bueno, no, ya, cortemos, por favor, volvamos al centro.
vuelve espiritual. Dios mío. Totalmente. Dios mío. Sí. Totalmente. Bueno, y la abundancia. Bueno, hablando de sexo, ya que trajiste tú el tema. Claro, claro. ¿El sexo es abundancia? Total. O como dicen los hindúes, es mejor esconder al sexo para conectarme con la prosperidad. No, ¿qué le pasa? Pues, oh, hombre, ¿dónde es eso, pues? Para yo no mudarme para allá. Ave María, pues, hombre. Bueno, dicen que es mejor no tener sexo para conectarte con lo puro. Fíjate, eso depende, depende. Fíjate. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Si vamos a verlo de esta manera. Pusiste una cara que si hubieras tenido una olla me lo hubieras tirado por la cabeza. ¿De qué depende? Es muy cierto y es verdad que en la energía sexual, o sea, hay una energía, ¿verdad? El Kundalini es una energía muy potente, muy creadora, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo escucho a Jürgen Klerik y él dice que, por ejemplo, los hombres, por eso, por algo, los grandes deportistas ante un juego importante o una, no lo mandan a que tengan sexo, ¿ok? O si vamos a presentar, o los hombres van a presentar un examen, los niños, sobre todo cuando están en época de adolescencia, que ustedes me dirán cómo están las hormonas. Digamos que el semen, en el caso del hombre, es energía vital, crea vida, ¿verdad? Y, pero eso no implica que en el momento en que no tengan examen y no tengan juego, concha, le vale. Porque sucede todo lo contrario con la mujer. La mujer se empodera, la mujer agarra energía, la mujer es como que... O sea, que sí tengan sexo, pero que no tengan eyaculación, es lo que tú dices. Puede ser, sí, definitivamente esa es una manera de poder mantener esa energía vital. Pero definitivamente también, cuando tú acoplas tu energía vital con alguien que amas, con alguien que tú estás llevando una filosofía de vida, construyendo una experiencia de vida, es algo que es algo trascendental, es algo que cuando unes, cuando tú es el sexo es algo tan importante, porque definitivamente yo te estoy dando mi energía y tú me estás dando tu energía, se une con mi ADN. De hecho, se dice que cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien, esa impronta, esa energía entra en tu ADN y dura 10 años en tu ADN, ¿ok? Digamos que la fidelidad va más allá de la promiscuidad, va que tú entregas tu energía vital. Y la energía vital es la energía creadora. Por algo los niños se hacen a través del sexo, ¿ok? Creamos seres humanos, creamos cosas maravillosas, creamos templos maravillosos a través del sexo. Y es una energía de creación. Entonces, cuando trabajas en pareja, la parte de abundancia financiera, por ejemplo, el sexo es algo maravilloso. Es algo que te da creatividad, es algo que al hombre le da relajación, ¿ok? Entonces todo tiene que tener un balance. El hombre no puede estar creando todo el tiempo, necesita su momento de relajación y para eso tiene ahí a su pareja. Y la pareja necesita esa energía, ese subirnos a la moto y arrancar y crear y tener y estar felices. Además, no tener sexo. Mira cómo poner el dedo así como una autoridad. Además, si los hombres no tienen sexo, este mundo se cae porque las mujeres nos ponemos obstinadas y andamos de mal humor. Memphis, entonces mejor le vale. Más le vale. Más le vale llevar su cuota de energía creadora, ajá, a su esposa, a su pareja, a su compañera de vida. Memphis López te manda felicitaciones por trabajar con mensajes tan positivos. Sara Smith dice besitos, maravilloso ciclo, el de abundancia. Y Daniel Humberto Morillo dice qué guapa mi cuñi. Ah, claro, ¿quién me maquilló, cuñi? ¿Quién me maquilló? Ajá. Cuéntame, a nivel de dinero, todos queremos dinero, todos queremos prosperidad. ¿Cómo vamos al grano con una frase sanadora que pueda remover creencias equivocadas o actitudes equivocadas? Siempre hacemos lo mismo en el trabajo y no nos va bien. ¿Cómo hacemos? Es que hablaste de dos aspectos. Una cosa es el dinero, que es la forma o la parte material con que se manifiesta uno de los aspectos como se puede manifestar la prosperidad en nuestra vida, que es a través de dinero. Otra cosa es nuestro trabajo, ¿ok? Definitivamente yo pudiera decir, aquí ahora yo soy un imán para el dinero. O aquí ahora yo soy un imán para trabajos placenteros. Una de las cosas primordiales es que lo que tú hagas te llene, te alegre la vida, que todos los días cuando tú abras los ojos y tengas que ir a laborar,
ir a tu trabajo, sea de manera alegre, sea con esa energía, esa impronta, esa energía que tú le das con la que te paras y voy a trabajar, va a dictar lo que viene de vuelta, que es la remuneración a través del dinero en ciertos casos, ¿sí? O sea, tenemos que pensar que la energía, la abundancia es energía, la abundancia es energía. Si no nos está yendo bien a nivel de prosperidad financiera, simple y llanamente es porque mi relación con el dinero, con la abundancia, está frita. Hay algo en mí que está bloqueado y no permite que esa energía, que esa fuente que está abierta todo el tiempo en el universo, llegue a mí. Es más, ya está en ti, ya llegó en mí, simple y llanamente se manifieste. Tenemos que quitar simplemente, es como que hay un contenedor y al abrirlo, ¿verdad?, toda esa abundancia llega a tu mundo. Aquí ahora soy un imán para el dinero. Aquí ahora soy merecedora de la vida que merezco. Aquí ahora soy merecedora. ¿Por qué digo tanto merecedora o merecedor? Porque definitivamente una de las creencias más limitantes que tenemos es que no somos merecedores de una vida fácil, sencilla, placentera, cómoda. ¿Por qué? Porque si es fácil, el dinero que viene fácil... Se va fácil. Ajá. ¿El dinero es limpio o el dinero es? Sucio. El dinero separa familias. El que quiere más dinero es un ambicioso, es avaro. O sea, tenemos tantas creencias que no sabemos y decimos, no, pero eso no es lo que yo creo, eso es lo que yo escuché. Si tú lo tienes en tu mente, es porque por allí, pum, 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 el dinero separa familias. ¿Okay? Entonces hay que empezar a ver dónde está la limitación y empezar a trabajarlo ya, porque definitivamente todo lo que tú necesitas, todo lo que tú quieres ya es tuyo. Simplemente tienes que aprender a despertar la conciencia del merecimiento. ¿Okay? Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que es hora de una meditación perfecta. Déjame tomarme mi último traguito de té. Invitamos a la gente a que comparta en sus redes sociales, grupos, Messenger, en su propia página de Facebook, este programa, porque la verdad llega al meollo de nuestro asunto. Cómo conectarnos de nuevo con lo positivo, no hurgar tanto en el pasado, no sufrir, no sentirnos víctimas. Vamos hacia adelante, ¿no, Chila? Totalmente. La afirmación es, tienes que trabajar por dónde está la piedra que hoy te hace doler cada paso que das, ¿ok? Aquí ahora tal vez sea la parte de salud, aquí ahora soy merecedora de una salud perfecta, completa, aquí ahora soy el hijo predilecto del universo, aquí ahora sé lo que es y sé lo que se siente tener éxito en mi misión de vida, aquí ahora sé lo que es y lo que se siente poder tener libertad económica, aquí ahora me merezco tener una familia armoniosa, relaciones armoniosas, disfrutes. Es de Dios disfrutar. Me merezco disfrutar, disfrutar de la vida, poderle dar a mi gente lo que yo desee a nivel físico, a nivel emocional, tener tiempo para disfrutar, para querer, para abrazar, para darme lo mejor de la vida a mí misma y a los seres que amo. ¿No crees que eso ya es tiempo de que se geste? Entonces, tienes que entender que la responsabilidad está en ti, no está en el afuera, no importa la situación que estés viviendo en este momento, la parte más difícil que estés viviendo en este momento, tal vez enfermedad en tu cuerpo físico o en un familiar que amas, es el momento de poder tener abundancia de momentos armoniosos, alegrías, sonrisas, alimento espiritual, alimento físico, alimento para el alma. Tú te lo mereces. Empieza a decirlo, a decretarlo, a sentirlo en cada célula de tu cuerpo y lo verás estar. Bueno, antes de la, no sé si vas a hacer una invocación o una meditación, quería invitar a la gente a que comparte este programa y, muy importante, Chila, que nos des tus datos para participar en el ciclo Abundancia, estemos en el sur de la Florida, en Miami, o estemos afuera. ¿Cómo hacemos para participar la semana que viene? Perfecto. Bueno, la semana que viene no hay ciclo de abundancia. Estoy de spring break con mis niños. Lo reanudamos
en 15 días, pero es maravilloso porque todas aquellas personas que aún no se han unido podrían incorporarse y hacer la semana pasada, ¿verdad? Que hicimos el ciclo de abundancia de la familia y empezamos a trabajar con todas esas trabas en la familia, con nuestra prosperidad, con nuestra abundancia, y el aspecto de esta semana, que es el aspecto salud. ¿Ok? Pueden llamarme, ¿por dónde se pueden comunicar conmigo? 954-812-5081. ¿Otra vez? 954-812-5081. 954-812-5081. Ya me lo sé. Exacto, ya vivieron. Chila y su página por Facebook, Chila Esencia y Vida por Instagram, Chilapina por Periscope, por Twitter, por YouTube. ¿Ok? 954-812-5081. Me pueden escribir por WhatsApp. Conéctense conmigo. chilapina7@gmail.com. Me pueden escribir emails. Y por favor, conéctense con mi página www.chilapina.com. ¿Sí? Allí siempre tengo afirmaciones. Todas las semanas hay una afirmación, la afirmación de la semana, el escrito de la semana. Pronto voy a tener muchas cosas nuevas en mi página de internet. Pueden comprar los aceiticos maravillosos, los aceites esenciales de grado terapéutico. Puedes ver qué terapias te puedo suministrar, y pronto vamos también poder hacer terapias a través de mi página web. Así que no te pierdas, y vas a poder accesar también las meditaciones. Así que conéctate conmigo en mi página web y dale vida a toda esta comunidad que estamos forjando con energía, con poder, con liberación y con mucha abundancia. ¡Ajo! ¡Ajo! Metacuyase. Un saludo para mi amigo Jesús Hidalgo, ya que dije ajo. Cada vez que digo ajo me acuerdo de Jesús. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a nuestra meditación de hoy. Y vamos a decir bastantes afirmaciones durante esta meditación. Y te invito que donde estés, las repitas en tu mente. Y si es posible, las repitas verbalmente, que el sonido se produzca, creas una frecuencia y el universo comience a confabular a tu favor, ¿ok? Entonces, vamos a ponernos derechitos, ¿verdad? Vamos a tomar respiraciones profundas. Déjame tomar aquí, inhalar este aceitico. Que me mientras encanta. Griselda dice, ¡ajo! Y Mariana Rodríguez dice, excelente moderador, no sé si soy yo o Kike, no sabemos. Ay. Los dos. Y Chile y su página se ríe. Sobre todo la postura. La postura. Luis sí está al natural. Ya me, okay. ya me puse aceite Believe. Me puse aceite Believe, dice Griselda. Believe. Ok, sí, excelente aceite para creer en lo que estamos, en nuestra, cuando hacemos nuestras afirmaciones, aceite belief. Yo usé un aceitico ahorita que se llama fe. ¿Ok? Mire el aceitico. Me encanta el aroma y me conecta. Mira cómo me puso el ki que se pasó. Ajá, se enderezó Luis. Saluda. Ah, vamos a meditar. Respiraciones lentas, profundas y suaves. Vamos a hacer primero nuestras 20 conectadas, ¿se acuerdan? Sí, 4 rápidas, 1 lenta. Comenzamos. Siete, inhalas. 6, exhalas. 5, inhalas. 4, exhalas. 3, 2, 1, 0. Eso es. Hazte consciente de
Cualquier situación, cualquier sensación en tu cuerpo físico y en tu próxima inhalación, lleva esa energía que inhalaste, ese prana, esa energía vital a esa zona de tu cuerpo y al exhalar, exhala ese dolor, esa tensión. Eso es. Lleva tu atención ahora a tu centro corazón, a ese espacio donde habita esa parte maravillosa de tu ser, tu Cristo interno puro y perfecto. Visualiza en este momento una luz blanca, cristal, que empieza a expandirse en forma de espiral de tu centro corazón hacia arriba, de tu centro corazón hacia abajo, de tu centro corazón hacia el frente, de tu centro corazón hacia atrás. Inhala y repite: aquí ahora yo soy la luz de Dios que siempre brilla. Aquí y ahora yo soy la luz de Dios que siempre brilla. Yo soy la luz de Dios que siempre brilla. Soy merecedor, merecedora de todo lo bueno en mi existencia. Aquí ahora yo soy merecedora de abundancia, de salud. Soy merecedora de abundancia de espíritu. Soy merecedora de abundancia de finanzas, de prosperidad. Soy merecedora de éxito en mi misión de vida. Tomo una respiración profunda. Aquí ahora soy merecedora de relaciones familiares armoniosas. Aquí ahora soy merecedora de relaciones, de amistades armoniosas que me ayudan a crecer, que expanden mi crecimiento. Aquí ahora soy merecedora de momentos de disfrutes. Aquí ahora soy merecedora de todo lo bueno de la vida. Soy aquí y ahora el hijo predilecto, la hija predilecta del universo. Recibo, sé lo que es, sé lo que se siente, saber, sentir, conectar con la abundancia. Sé lo que es tener una vida próspera, sé lo que es poderle dar a mis seres queridos todo aquello que desean en armonía perfecta bajo la gracia divina. Sé lo que es, sé lo que se siente tener libertad financiera. Sé lo que es, sé lo que se siente poder tratar y dar lo mejor de mí a mi cuerpo físico, mental y emocional. Sé lo que es y sé lo que se siente tener tiempo para poder crecer e invertir en mi ser, en mi crecimiento, en el compartir con mi familia. Sé lo que es y sé lo que se siente ser feliz. Toma respiraciones profundas. Otra más. Eso es. Y ahora repite en tu mente o en voz alta, con tus ojos cerrados: gracias, 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 gracias. Gracias, Padre, Madre, Dios. Gracias a la vida, al universo, a mi ser crístico, a mis maestros de vida. Gracias a mis ancestros, gracias a mi mamá, gracias a mi papá. Gracias a mis hermanos, gracias a mis amigos. Gracias, 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 gracias. Gracias infinitas.
gracias a cada célula de mi cuerpo, gracias a todo lo que he vivido, a todo lo que vivo y a todo lo que viviré. Gracias porque sé que cada experiencia habita en mí para hacerme mejor ser humano. Gracias porque sé que aquí y ahora manifiesto lo mejor de mi ser. Gracias porque aquí y ahora, hoy, soy la mejor versión de mí. Gracias, 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 gracias. En este momento siente la energía en tu cuerpo y la impronta de la rejilla, de la energía del agradecimiento en tu cuerpo físico, en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo astral, en tu cuerpo monádico. Siente cómo tu cuerpo monádico en este momento baja y se posa en tu cuerpo físico, en tu cuerpo mental, en tu cuerpo emocional. Siente cómo se gesta la salud aquí y ahora, en cada parte de tu cuerpo. Aquí y ahora soy el canal a través del cual la energía del universo fluye, 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 para que en este momento llegue a tu hogar, a tu cuerpo físico, la sanación infinita de una vez por todas de esa parte de tu cuerpo que necesita ser sanada, que necesita ser liberada, que necesita ser disuelta para transformarse en sanación, en paz, en alegría y en gratitud. Coloca en este momento tus manos en aquella parte de tu cuerpo que desees ver la transformación y la elevación de la frecuencia. Pide en este momento a tu Cristo interno puro y perfecto que se manifieste la sanación inmediata aquí y ahora en tu existencia y para siempre. Yo soy salud perfecta. Yo soy la salud de Dios manifestada en cada órgano de mi cuerpo. Yo soy lo que yo soy. Soy la divinidad. Soy el Om. Soy el Mega. Soy la energía, soy la paz, soy yo soy. Une tus manos en tu centro corazón en señal de gratitud. Gracias, gracias, gracias. Que la manifestación de la salud infinita se manifieste, se derrame en ti hoy, mañana y siempre. Ajo, namaste. Gracias. Gracias por estar, gracias por seguir, por manifestarse, por sentir la libertad de crecer y darte este espacio para compartir y crecer en una gran aldea global. Cuéntame, Luis. Isola Urdaneta finalmente se conectó y dice, hola, gracias, llegué tarde hoy, apoyaba un evento, un poco cansada pero feliz porque se ha aperturado algo maravilloso y por supuesto agradecida con Chila y María Gabriela por las sesiones. Ayer la experiencia con Chila fue y es reveladora y liberadora. Gracias, gracias, gracias. Jennifer Nogueira, Ninoska Marlene, Doris Gómez Castañeda nos acompañan. Invitamos a toda la gente que nos ha estado siguiendo que compartan este programa tan bonito, donde podemos conseguir inspiración para cambiar nuestra vida con frases sanadoras y sobre todo con la conexión simple y bonita con nuestra parte más alta. Chila, ¿algún mensaje para terminar? Creen en ustedes mismos. La transformación ya se dio. Solamente es cuestión de tiempo, de horas, tal vez de días.
Créetelo y lo vivirás. Y espero tu comentario y tu testimonio en el próximo Chile al Natural. Los quiero. Hoy la energía que se movió fue muy bonita. ¡Ajo! ¡Ajo! Los quiero.